tardes, amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Ituzaingó, provincia de Corrientes, en la 13ª fiesta de la Doma y Yerra Correntina. Estamos por ver imágenes de todo el trabajo de la gente de campo. Matías Gómez, señores. El caballo, hermanos, sí, señor, como todos. Estamos junto a Cirito Méndez. Famosísimo, donde hay una yerra, donde hay una doma, está su voz y su energía para hacer vibrar a la gente. ¿Cómo te va, Cirito? ¿Cómo estás? Muchas gracias, yo muy feliz por tenerlos a toda la familia del campo, ustedes por estar con nosotros y ustedes al medio que llevan a las cámaras de la familia, a las pantallas del hogar, estos recuerdos envasados que son las raíces de mi patria, y cuando hablo de esto se me vuelven un poco húmedos los viejos ojos de este entrerriano, porque pienso en los niños que son los que van a heredar estas cosas. Ojalá Dios quiera, entre todos, y ahí estamos todos cinchando la piolita de la bandera, ojalá quiera Dios les podamos mostrar a esos niños ese traje que no es solamente el del gaucho, sino que vistan esos colores celeste y blanco, que es la patria mía, y que hoy en día tienen tantos caminos duros y difíciles nuestros niños, y que nosotros les podamos brindar un granito de arena, una chispa en la oscuridad. Yo quisiera ser candil también en esa, para poder darle a los niños lo que ellos se merecen, ¿no? Bueno, es una verdadera fiesta la que se está viviendo estos 3 días, y detrás de cada hombre que está hoy en la pista hay mucha historia, y la familia sobre todo, porque este campo está lleno de familias, banderas argentinas, trajes tradicionales. Es la fiesta del campo, verdaderamente. Típica, marca registrada, el DNI de la provincia de Corrientes. Yo soy entrerriano, yo vengo de una isla, mamé esas costumbres de esta provincia, pero ustedes tienen algo muy especial. No solamente hay una laguna deliberada, sembrada de historias, con 13.000 kilómetros cuadrados, uno de los humedales más grandes del mundo que ustedes tienen en la provincia, una virgen de Itatí, un gaucho Gil que no es poca cosa, que lo sembró la patria a lo largo y a lo ancho, y entonces es maravilloso compartir, es maravilloso que un viejo como yo venga a lavar una cebadura hierba en un hogar como el de ustedes. Me siento poblado de alegría, y vuelvo a reiterarte, a ustedes, a los medios, a los distintos medios de comunicaciones que andan a través de ustedes comunicando estas cosas lindas, estas lecturas de la patria, esto que está escrito en las primeras planas de la historia, y que no hay tantas vidrieras donde mostrarla, y por eso ustedes tienen un agradecimiento muy especial de este traje, de esta historia que es el gaucho, y yo soy una estrofa de ello. Por eso mi abrazo de 2 vueltas y medias a ustedes, que hacen posible que esto se difunda y que se siembre en la patria, mis viejos queridos. No vamos a dejar pasar esta oportunidad para recordar también a don Enrique Cellini, otro de los compañeros de escenarios tuyos, ¿no? Efectivamente. Todos los años traemos un recuerdo, porque esto es decimos nosotros, una familia, y es demasiado grande, y la familia tiene aplauso, tiene asado, tiene vino, pero también tiene velorios, tiene lágrimas, tiene despedidas muy tristes, y en febrero despedimos a mi compañero, que tantas veces me acompañara en este festival, me acompañó 12 años, llevábamos gobernador Virasoro 25 años, llevábamos 15 años en el Toro Pichay, en Verón de Estrada, con él. También se nos despidió en septiembre, el 22 de septiembre se nos despidió Cacho Ramón de la Cruz, un hombre que no hablaba porque no llegaba al micrófono, tan solo por respeto por su historia, pero que sin muchas palabras nos dijo un montón de cosas en su vida, y nos dejó el 22 de febrero una familia maravillosa y una enseñanza extraordinaria. Que yo bicho con el camino, vengo a encontrar un maestro tan bello, tan lindo como Cacho Ramón de la Cruz. Bueno, amigos, esto es Ituzaingó, 13ª fiesta de la Doma y Yerra Correntina. Vamos a seguir llevando en imágenes esta enorme fiesta y a ver todo esto que estamos dialogando. Los invitamos a ver todas estas imágenes. Se venga, bajaron. Cuidado, si no feo la yegua. O si no feo la rosilla, pero lo levanta, la agudiza la rienda. Y ese es el caballo que recién se plantaba. Para mí que de ahora tiene que empezar a aplaudir la gente. De ahora hay que echarle aplauso. Porque se le fue el hocico a la guriza. Y le cerró los garrones y le echó cintura. Y ahora sí, viene triunfando otra vez la mujer argentina.
Y como les decía, esta es la fiesta del campo, esta es la fiesta donde encontramos a muchos amigos. Y bueno, estamos aquí con gente en Burucuyá, Corrientes. Pascual Pérez, ¿cómo estás, Pascual? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, la verdad que muy feliz compartiendo esta tarde de jineteadas, de destrezas criollas, y claramente trato de defender las veces que puedo, de participar, de alentar y ser parte de este tipo de encuentros. Bueno, este norte correntino, noreste correntino que está plagado de tradición, por supuesto, y esta fiesta, décima tercera fiesta, donde se ve la destreza del campo. Estamos ahora viendo el trabajo de campo que verdaderamente, y los juegos, por supuesto, que también se van llevando adelante, ¿no? Sí, claramente es un encuentro de familia y de las familias, y esto genera como una cuota de esperanza muy fuerte al ver a los jóvenes, a los chicos, a niños, jugando, compitiendo, participando, y eso creo que es el aliciente que necesitamos en la provincia. Bueno, estamos contando a la gente que Liberá es una de las regiones aquí donde tenemos el portal Cambiretá, estamos muy cerca al portal Cambiretá, donde estás, justamente estás como con el Parque Iberá, el futuro Parque Iberá también, ¿no? Sí, de hecho esta mañana estuvimos participando en el desfile. Fuimos invitados por la municipalidad, quien organizaba el desfile de las agrupaciones tradicionales, y institucionalmente estuvimos convocados y participamos con el Guardaparque Nacional Jeremías Mancini, con el cual también fue una muestra del apoyo, y que desde Parques Nacionales no estamos apoyando solamente a conservar el recurso natural, sino también el recurso cultural que tiene la provincia. Bueno, el otro día estuvimos con Christy Tompkins en la Casa Iberá, y justamente estamos viendo cómo esto está siendo realidad, esta transición, digamos, de lo que va a ser el Gran Parque Iberá. Sí, claramente hay una cuestión legal que nos falta, que el parque se cree por ley, pero eso como que no nos frena. Intentamos avanzar con lo que podemos, hay un montón de cosas que en prolijar, que buscar seguridad, nos preocupa un poco la parte de uso público, donde son portales que están funcionando como parques nacionales, entonces necesitamos en prolijar, necesitamos darle seguridad a cada uno de los visitantes que llegan a cada portal. Bueno, pero lo importante también es contar a la gente de la provincia que está trabajando actualmente, que mientras estén inscriptos en el Ministerio de Turismo, como la gente que hace algún tipo de servicios turísticos, va a poder seguir trabajando inscribiéndose. Sí, sí. Hay una lista de sugerencias que tenemos para cada una de las agencias, para cada uno de los guías, para los prestadores de servicios turísticos en general, que necesitamos que ellos vayan preparándose para que en algún momento, cuando el parque, donde desde Parques Nacionales tengamos jurisdicción, puedan cumplimentar con eso y seguir trabajando. Hablando de este parque, de esta entrada de Cambiretá, en los portales Cambiretá, sabemos que es un acceso fácil para las familias que lo pueden hacer en forma individual, particular, hasta llegar al parque. Sí, es un camino que está comparando con el portal San Nicolás, por ahí hoy tiene un trabajo muy avanzado en cuanto a un enripiado, y el resto del camino la idea es como mejorarlo, empezar a conseguir tierra un poco más firme, tierra dura, que le dé seguridad en cuanto a la transitabilidad. Y bueno, claramente Ituzaingó es una ciudad turística y verás una opción para ellos, así que muy bien aprovechado en ese sentido, y nosotros desde la Administración de Parques Nacionales colaborando, apoyando, incentivando a cada vecino que se posicione como un prestador de servicios. Bueno, un saludo a Purucuyá también, vamos a mandar a toda la gente que nos sigue siempre, diariamente, nos sigue en todos los programas, están mandando saludos, y bueno, a toda la familia Pérez también. Muchas gracias a usted también por participar en este tipo de encuentros que también nos hacen. Gracias. Adiós. Tenemos